Bien, pues vamos a hablar de Facebook. ¿Podemos hablar de revolución? La primera red social nace en el mundo en 1995 y se llama Classmates. Luego sale en 2004, Facebook, con 1 millón de usuarios. Luego, en 2010, ya tiene 500 millones de usuarios. Claro, ha habido un adelanto bastante gigantesco. Facebook es el site número 6 más visitado en el mundo, con 257 millones de visitas al mes. ¿Y sabéis que las 4 palabras más buscadas en Internet son Facebook, 20, Twitter y Michael Jackson? Los que miran Facebook están en torno a los 55 minutos diarios. Hoy hay 8 millones de usuarios en Facebook en España. Ojo, el 80% utiliza ya el Facebook para hacer negocio. Ojo, las empresas que usan social media ya sobrepasan a la competencia en ingresos y beneficios. ¿Son las redes sociales una moda, una tendencia, una revolución? Bien, pues nadie tiene la respuesta. Pero si no haces nada, puede resultar muy caro para tu empresa. Hacer algo es barato y puede ser muy productivo. Aquel que cree que lo sabe todo, muere tonto. Y Tomás Fuertes, que es el gerente de Cárnicas el Pozo, dice muchas cosas interesantes. A mí me gustan dos especialmente. A ti, a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros, no os tienen que enseñar. Vosotros tenéis que ir a aprender. Las redes sociales. Tú te crees ya un profesional, un empresario magnífico, que ya has aprendido mucho, explicas mucho, y nacen las redes sociales. En el mundo hay cerca de 400 redes sociales y cada semana, cada 15 días hay una nueva. Pero fui al Congreso en Estados Unidos, con traducción simultánea, y subió un ponente y nombró Facebook. Facebook para los amigos. Subió otro ponente y volvió a nombrar Facebook. Subió el cuarto ponente y nombró Facebook en su exposición. Y yo, que soy muy listo, dije, aquí hay algo. ¿Vale? Cuando todos los ponentes van nombrando a Facebook, dices, tiene que haber algo interesante a nivel empresarial. ¿De verdad todos quieren hacer negocio? Sí. Ah, estoy un poco sordo. Bueno, pues las redes sociales se fundamentan en la teoría social de los seis grados. Evidentemente, con Internet, eso ha hecho que subiera de una manera enorme. Siguiendo. Y empezaron a surgir las redes sociales. No están ordenadas por orden de nacimiento en el mundo, pero hablemos brevísimamente de algunas de ellas. YouTube es una red social del vídeo, vertical. Hay un tema central que es el vídeo. Y luego hay cosas adicionales. Pero el vídeo es lo que marca la pauta. Siguiente, por favor. Twenty. Twenty es una red social española. Es una red social mayoritariamente para los de twentitantos. ¿Alguno de ustedes está en 20? Sí. Bueno, yo les veo más de 40, muchos y... Pero 20 es más una red social para los de 20 y tantos, ¿no? Y se accede a esta red social por invitación. Señores, Telefónica, el año pasado, ha comprado 20, nada menos que por 72 millones de euros. Aquí hay algo interesante. Siguiente. Twitter. Es una red social americana con 200 millones de usuarios en el mundo mundial y es una red social que básicamente se utiliza como, entre comillas, gabinete de notas de prensa. Es una red social que en Estados Unidos está a la zaga de Facebook y en España todavía está en pañales, pero está ahí en camino. Siguiente. Xin, parece china pero no lo es alemán. Es una red social profesional para el mundo comercial. 10 millones de profesionales están en Xing. Repito, 10 millones de profesionales. Ya no es una red social para el jiji, jaja, jujú. Es una red social para un perfil profesional. Interesante. Perfil medio bajo, pero perfil profesional comercial. Siguiente. LinkedIn, red social también profesional. Aquí sí, un perfil medio, alto y altísimo. Si yo fuera un jerezano, empresario profesional, estaría en LinkedIn. 100 millones de profesionales del mundo están en LinkedIn. Podéis
Todos, poneros las manos aquí. Muchas gracias por lo que lo están haciendo. Esta es una foto que va a salir en todo el mundo. Gracias. Podéis tirar las manos. Muchas gracias. ¿Qué habéis visto? Nada. Nada. Pues eso que no has visto es lo que están viendo otros. Son los 500 millones que están en Facebook y saben para qué estar en Facebook. Pero estar ciego voluntariamente, eso sí que es pecado. Y no estar hoy en Facebook con una mentalidad empresarial profesional es pecado. A nivel personal, podemos hacer lo que queramos. Pero a nivel profesional empresarial, tienes una misión con tus clientes. Y hoy, tu empresa, tu profesión, tiene que estar en Facebook. Señores, soy empresario, soy profesional. Quiero vender mi producto, mi servicio, mi empresa, mi algo. ¿Dónde están los clientes? No lo sé. Pero en Facebook tienes 14 millones de clientes. ¿Dónde tienes que estar tú? La respuesta es otra. 32.000 usuarios de Facebook en Cádiz. Y subiendo. Coca-Cola. Fijaros, Coca-Cola. La página de Coca-Cola en Facebook no la creó Coca-Cola. La creó un fan de Coca-Cola. Un usuario que le gustaba tanto la Coca-Cola que buscaba la página de Coca-Cola en Facebook y no había, y él la hizo. Es decir, un cliente de una empresa mimó a su empresa. Bueno, los señores de Facebook hablaron con Coca-Cola y les dijeron, oiga, es que hay alguien que ha hecho su página y quiere que la bloqueemos. Y Coca-Cola dijo, ni hablar, ¿cómo van a bloquear eso? ¿Qué hizo la empresa? Hablar con estos clientes. Y a partir de ahí, pues un acuerdo comercial seguramente interesante para continuar. La pregunta no es quién está en Facebook, la pregunta es quién no está en Facebook. Y alguno puede pensar de la sala, hombre, estos son empresas grandes y mi empresa es pequeña. Oye, una empresa pequeña y una empresa grande, ¿qué diferencia hay? ¿Tamaño? ¿Dimensión? Poco más. Si tu empresa es pequeña, piensa en grande. Eso no te lo tiene que limitar nadie. Si tú te limitas, ¡ah! Bueno, Facebook tiene dos formas de trabajarlo para que ganéis dinero. La gestión directa tuya, la personal. Y Facebook te facilita tres herramientas. Tu perfil. Tu perfil es tu perfil. Es que soy feo, chico de perfil. Tu perfil eres tú. Facebook es face, tu cara. Ebook, libro. El libro de caras. El anuario de la universidad. El anuario cuando uno acaba el colegio. ¿Vale? Así que el perfil en Facebook es de ti como ser humano profesional. La página, que es de tu empresa en Facebook, es como el equivalente de tu página web, pero en Facebook. ¡Ay! ¡Que no tengo página web! Señores, el 60% de las empresas españolas no tienen página web. Todavía hoy, el 60% no tienen página web. Ya va tocando hacerlo. Voy a terminar con dos frases. Nos vamos a ver en el mercado, claro que sí. Pero nos vamos a ver en Facebook. Aquellos empresarios y profesionales que quieren seguir estando en el mercado. Nada más. Muchas gracias. Bueno, para los que tenemos aquí muchos amigos y compañeros que habéis venido y conocéis nuestra empresa, pero habrá otros que no sabréis a qué se dedica Urbanasis. Somos una inmobiliaria, somos asesores inmobiliarios, nos dedicamos a la compraventa, el asesoramiento a inversores y sobre todo promover la ciudad de Jerez en el extranjero. Cultural y por su cultura y su historia, ¿no? Aquí pues tenéis, lo formamos el equipo de mi hermano Pablo y yo. Este es nuestro menú de servicios. Como veis, es una manera dinámica y diferente. A un golpe de vista, un simple golpe de vista, se puede ver rápidamente todos los servicios que la empresa ofrece a los clientes. Otros canales de servicio también, nosotros en la página de Facebook, pues nos permite ofrecer, pues a lo mejor las viviendas que tenemos, en concreto Urbanasis, nuestro producto son las viviendas, pero esto puede ser cualquier producto, ¿no? Las viviendas pues que tenemos en la semana, más interesantes, más atractivas, y bueno, se puede ver muy, muy rápidamente de una manera muy, muy dinámica.
Tenemos otro canal de actividad que también os presento hoy, que se llama Luxury Oasis. Esto ha sido un nacimiento reciente a petición de nuestros clientes por su demanda de propiedades en Jerez de la Frontera. Como sabéis, por su riqueza cultural en viviendas, tenemos propiedades muy, muy importantes, bodegas, palacetes, etc. Y Luxury Oasis va a tocar este tipo de producto. 10 factores fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, ser selectivo con los fans, aportar información auténtica, tener una organización y un control, ser transparente y honesto, saber mezclar tiempo y recursos, escuchar, conectar y comunicar, educar, captar y entender. Y si queremos que se hable de nuestro negocio, tenemos que darles algo de qué hablar. Un truco, por ejemplo, o una buena manera de hacer esto es lanzar preguntas, ¿no?, a nuestros clientes. Es importante entretener y saber cómo ayudar a nuestros clientes con ello. Las 7 reglas de oro que nosotros hemos creído fundamentales es: queremos resolver los problemas, no queremos vender, queremos escuchar a nuestros clientes, comunicar, construir relaciones, compartir perfiles y compartir información sobre el mercado. Todo esto creemos que es equivalente a un trabajo honesto, y el trabajo honesto lo único que nos puede traer son referidos. En fin, ya para concluir, pues simplemente compartir con vosotros que con las estadísticas actualmente la gente se interesa más por lo que ocurra en el muro que por las noticias. Las herramientas no estáticas sino dinámica nos permite interactuar con los seguidores, clientes y ofrecer un mejor servicio. Y como ha comentado Pablo inicialmente, estar en Facebook es gratuito, pero si no estás, pues puede salir caro. En conclusión, gracias a las redes sociales podrás hacer marketing barato y muy productivo, encontrar clientes, pero ya sabiendo qué es lo que quieren, ponerte al día sin moverte de casa, saber la opinión de los demás, de ti y de tu empresa. Nada más y muchas gracias.